un quesito, ¿cuánto te va a valer un cabo? 100.000, 200.000 vagos. No alcanza a cubrir mi sueldo. ¿A dónde vamos a llegar, a compañero? Porque la pieza está muy, muy corto, muy caro la refacción. Pues yo opino que es, pues esa cantidad no es suficiente, la verdad, para pagar. Tengo entendido que hay que pagar, creo que 1.000.000 de pesos más o menos. Pero la verdad, no sé, estaba oyendo que iba a ser a 5 años el lago, sí me comentaron que iba a ser a 5 años. Entonces la verdad siento que no, pues no nos alcanzaría en 5 años. Imagínate 1.000.000 de pesos, ¿cuánto vas a pagar? Sus pros y sus contras, ¿no? O sea, como nos puede beneficiar, pero nos dan muy poco en la chatarrización por los vehículos. Y ya ves cuánto te piden de en enganche para un vehículo nuevo. O sea, pues realmente, bueno, para mí personalmente, pues no me serviría eso, ¿eh? O sea, realmente no. O sea, por 45.000 pesos, no. O sea, a lo mejor un 30%, 40% del valor del carro, pues sí, todavía. Pues sí, es buena, pero también cuánto va a ser el enganche. Porque te van a dar 45 y si te piden 80, ¿de dónde juntas los otros 35 que te faltan? Te dieran bien toda la información de cuánto va a salir, porque un electro, ¿cuánto te sale? ¿Cuánto vas a gastar de luz? Eso nunca te lo dicen. ¿Cuánto sale una batería? ¿Y cuántas lleva? Para una batería se te descompone, no va a ser una, van a ser 8, 9 juntas y todo eso.